No. Ay, no manches. Pues así sufrí el partido, señores. Mi novia tuvo a bien captar mis reacciones. Y así es como yo vivo. Sufro, disfruto y no sé. Así es como vivo los partidos de los Niners, señores. Una pequeña probadita de cómo lo viví. Este final de locura. Pero bueno, bienvenidos al podcast de Canal 49. Como siempre, es un placer y un gusto. Y esta semana más que nunca saludarlos a todos y cada uno de ustedes. En iVoox, en Spotify y aquí en YouTube. Los saludo a todos con todo el gustazo y toda la felicidad que implica lo que pasó este domingo con los 49ers, que le ganan en un juego de locura, total y completamente de locura, a los bengalíes de Cincinnati. Híjole, mucho que decir, mucho de qué hablar, ¿no? La verdad es que yo me prometí no sufrirlo, ¿no? Me senté, dije, lo voy a disfrutar, voy a estar tranquilo. Y aunque intenté hacerlo, sobre todo porque llevábamos una ventaja, pues más o menos bien al medio tiempo, por ahí el tercer cuarto todavía. Pero no pude evitar estresarme y sufrirlo y que me diera la gastritis y que me diera todas las enfermedades que terminan en itis. Pero aquí estoy, vivo, feliz, contento. No tuve que acudir ni gastroenterólogo, ni al cardiólogo. Estoy feliz y estamos vivos. Ganamos, señores. Miren, ahorita continuamos con todo el contenido de este podcast porque hay mucho que hablar, pero tengo que empezar rápidamente saludando a mucha gente, ¿no? A Hugo Montero. La verdad es que, hermano, muchísimas gracias por los regalos que nos hiciste llegar acá a Canal 49. Esta plaquita, este cuadro del Canal 49, hermoso. De verdad, hermano, muchísimas gracias por el presente, ¿no? Pues colgije, ¿no? Para colgar cosas de Joe Montana, de los Niners, hermano. Muchísimas gracias por esto que me mandas, ¿no? La verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, amigo. Y también tengo que agradecer, bueno, ahorita, por partes. Germán, presidente del Club 49ers México, oficial. También los presentes, miren, me mandó el llaverito, réplica miniatura de mi pepita de oro de los Niners, ¿no? Aquí ya está dentro de la colección. Obviamente su banderín, ¿no? Del Club 49ers México. También acá ya tenemos hay unas pequeñas modificaciones en la escenografía. Pero ya puse acá el Bayer Jalisco, Chihuahua, de Roal, Satur, Germán, está ya lo que nos manda del Club 49ers México. Y Hugo, acá está el Niner Empire Juárez. Y sigo invitando a los clubs de fans de los Niners que hay en el país que me manden sus banderines, sus logotipos para ir formando todo esto y que sea de esta gran familia 49er, ¿no? Germán, también además de esto, manda pues como de sneak de, bueno, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero de los 49ers, que también voy a regalar, ¿no? Voy a estar regalando también a los miembros del canal, suscriptores, este vasito de la Faithful Den, Faithful Now, que está bien chidísimo. También van a ser parte de los regalos que están mandando para regalar. Muchas gracias, carnal. Una estampa por ahí de los 49ers también que se va a regalar. Y miren, aquí está. Aquí está el gorrito que voy a regalar aquí en Canal 49, que voy a rifar entre los miembros del canal, ¿no? Para ahora las nuevo de paquete que voy a regalar a los miembros del canal ahora para diciembre, para que lo usen en Navidad, ¿no? Ya en unos días, en la próxima semana, yo creo que hago el sorteo para regalar este. Ya van a llegar las tacitas del Niner Empire Jalisco, ya me lo hizo saber el buen Damián. También nuevamente agradecerle a Dave Montana por el jersey que ya le llegó al ganador. Y los tenis que ya tiene Cristian Edgar Ánimas. De veras, hermanos, un placer darles estos regalos. Y todavía hay más, miren.
este cuadro, este bonito cuadro de los 49ers con la bandera, como con los colores de México, lo va a regalar. Si pasamos a playoffs, este también lo va a regalar. También lo hace llegar Hugo Montero y este también lo va a regalar. Si es que entramos a playoffs, este también cuadrito se va a ir para alguien de ustedes. Y este cuadro que me hace llegar también Germán, de Joe Montana, ¿no? Este cuadro hermoso de Joe Montana también lo voy a regalar a miembros del canal. Así que sigan uniendo a los miembros del canal. Va a haber muchos regalos. Ahí está el botoncito de unirse. Algunos me dicen que no les aparece, ¿no? Yo creo que como que toma tiempo. Voy a checar eso con la gente de YouTube, porque no sé por qué a algunos no les aparece la opción de unirse como miembros. Tienen que ser suscriptores. Ya luego se pueden ir. No sé si tenga que pasar algo de tiempo, pero bueno. Eso es lo que les tenía que decir. El Muro Niners empieza a formar más ya de los clubes de los 49ers. Y va a haber regalos a manos llenas para todos ustedes que hacen el favor de apoyar al canal. De verdad, muchísimas gracias, carnales. Todos tus regalos es para todos ustedes que son aficionados y que apoyan al canal. De corazón, muchas gracias. Pero bueno, entramos en materia. Y pues bueno, ya después de ver mi reacción y los regalos y todas estas cosas, ¿qué les digo, señores? Un partido que fue una locura, total y completa locura. Muchos errores de los bengalíes, hay que decirlo. Los equipos especiales juegan y nos juegan chueco ambos, ¿no? Dos fumbles de los bengalíes, que San Francisco sabe capitalizar. Y Robbie Gould no nos gana el juego antes porque se le va la pata chueca. Y los equipos especiales son unidades que juegan y que cuentan y que nos pueden hacer ganar o nos pueden hacer perder un partido. San Francisco tenía el dominio del partido, si bien los bengalíes sí fue un rival peligroso, ¿no? Sí fue un juego digno de playoffs. De ese nivel se van a ver los playoffs, al menos en el wild card y en los divisionales, ¿no? Ya más arriba, como les decía en la plática post-game, yo creo que todavía no estamos para pelearle a los fuertes, ¿no? Hay muchos huecos, hay muchas cosas que hay que ver. Pero se gana apretadamente. Al final saca la cara tanto la defensa como la ofensiva. Y se gana un partido que es muy importante dentro de nuestras aspiraciones a los playoffs. Porque con esto ya nos vamos arriba otra vez al sexto lugar dentro de la clasificación para la postemporada. Estamos en sexto lugar. Washington pierde con los vaqueros y se va al séptimo. Los vikingos ganaron, pero siguen estando un juego abajo de nosotros. Y aunque tuvieran el mismo récord, como les ganamos, tenemos ventajas sobre ellos. Ahí vienen correteando algunos. Todavía vienen los Santos que ganaron. Todavía viene Carolina. Hasta Seattle está peleando. No está ya un jueguito de los que vienen atrás. Todavía vienen muchos atrás rezagadones. Pero San Francisco se lleva una victoria importantísima porque era un rival complicado. Los bengalíes resultaron ser realmente una sorpresa esta temporada y no decepcionaron. Creo que San Francisco juega un cuarto fatal y le damos toda la vida a los bengalíes para remontar. Nos remontan, nos empatan, nos mandan a tiempo extra porque Robbie Gould la calabacea toda y total y completamente. Y dan un juegazo a los bengalíes que casi nos lo sacan. De hecho, ya lo tenían, meten el gol de campo en el tiempo extra gracias a una captura de Bosa. Ahorita vamos con eso. Y al final, pues un super drive de los Niners que termina ganando el partido. Y la verdad es que es oxígeno puro para esta temporada de los 49 de San Francisco. Vamos a revisar, como siempre, ¿no? En el podcast acostumbro así de bote pronto, rápido, lo que yo veo. Ya lo vi otra vez, como es mi costumbre, ¿no? Pedro, muchas gracias por el Game Pass. Pero bueno, miren. Jimmy Garoppolo. Es un sub y baja de emociones este señor, ¿no? Por ahí me decía, en César me decía, es el Garoppolo, el bipolar, total y completamente de acuerdo, ¿no? Jimmy Garoppolo nos hace pasar unas, ¿no? De repente juega y hace unas cosas que yo no entiendo por qué, ¿no? O sea, está el Jimmy Garoppolo que fumblea solito, ¿no? Que se le cae el balón solito y pierde yardas. Y está Jimmy Garoppolo que monta el último drive y se va 7 de 7 completos, o 6 de 6 completos para 77 yardas, touchdown. Monta el drive ganador que habíamos estado esperando de Jimmy Garoppolo desde hace mucho tiempo. Y entonces son esas dos caras de Jimmy Garoppolo. Y es bien difícil saber qué va a pasar cuando tienes un quarterback así de inconsistente, ¿no? Pero se va bien librado. 295 yardas, me parece. Dos touchdowns, sin errores, se salva. Hay que decirlo, que se salva
de un par de intercepciones y una que se le cae ahí a no sé si fue a Bombeal, alguien se le cayó de las manos en el último drive del cuarto. Tantito más y se acaba ahí el partido, ¿eh? Entonces salva a Garoppolo, pero los números lo defienden una vez más y ese último drive le salva el pellejo porque fue un drive de master, hay que decirlo. Puso unos pases, uno a Jennings ahí en el hombro externo, uno de 5 yardas ahí a George Kittle, ¿no? Y el último a Brandon Ayuk, que es el diseño de la jugada y la jugada es de Ayuk, pero al final quien le pone los balones en las manos a los receptores fue Garoppolo, que a pesar de tener la presión encima, supo responder en el último drive y hay que aplaudirle eso. Pero Garoppolo es este sube y baja, que no sabemos cuándo va a jugar bien y cuándo va a jugar mal. Y así la verdad es que siempre estamos con el Jesús en la boca y no sabemos si vamos a ganar o la vaca la va a vaciar. Pero bueno, la libra Jimmy Garoppolo esta semana y nos ayuda a ganar el partido. La línea ofensiva por tierra muy bien, por aire sigue siendo un problema, ¿no? En defensa de Jimmy Garoppolo hay que decir que de repente no le dan absolutamente nada de tiempo del lado derecho. Compton y Brunskill siguen siendo unas coladeras en la protección del pase, no así en corrida, que por ahí en la anotación de Divo Samuel sale Compton y se basta por allá a bloquear a un esquinero. Tenemos una buena línea por ataque terrestre, pero no así en protección de pase, ¿no? El lado derecho sigue siendo malo, malito, y por ahí le llegan muchos golpes a Jimmy Garoppolo. Pero aún así, Isabrasco corre para 100 yardas, entonces pues más o menos lo hicieron bien, ¿no? Los números de Garoppolo terminan bien por aire. Bien. Incluimos en la línea ofensiva a George Kittle, porque ahí nos pasamos a receptores, que es liniero receptor. Juegazo bestial, brutal, es este... No, lo de George Kittle es demencial, ¿no? Se lleva, creo, 13 recepciones, 181 yardas o 171 yardas por ahí, un touchdown y ese atrapadón que se avienta. Miren, el pase de Garoppolo no tenía que ser tan elevado porque Garoppolo sigue teniendo el problema de que tira muy alto los pases, ¿no? Pero es que era ahí, y si no lo bajaba Kittle no lo iba a alcanzar nadie y se avienta un atrapadón Kittle de época, de highlight y de las mejores jugadas de la temporada de los Niners. Qué atrapadón. Lástima que Robbie Gould falla ahí el gol de campo porque esa recepción se merecía haber ganado el juego, ¿no? Yo ya detecté un patrón en Robbie Gould. Ahorita se los digo, pero bueno. George Kittle, el mejor jugador para mí del partido, al menos a la ofensiva. Podríamos debatir, pero el mejor jugador del partido es George Kittle. La verdad es que jugadorazo. El mejor ala cerrada de la NFL, digan lo que digan, y no es porque sea Niner, pero el señor hace cosas que nadie hace. Sus trabajos en bloqueo también son bestiales. George Kittle es un All-Pro sí o sí, y así sanito está perfecto. Los receptores, Divo Samuel aparece haciendo funciones de corredor, se lleva su anotación, de repente sí lo limitan, no sé si por ahí se resintió y ya no lo usa tanto al final Shanahan, pero responde Brandon Ayuk. Joan Jennings se lleva esa recepción, una que se le cae, afortunadamente se le cae porque si no era fumble y se acaba el juego, pero se lleva esa en el hombro externo, mucha concentración bien de Jennings y Brandon Ayuk al final nos da el gane con esa anotación de equilibrista total y completamente. En la vez que me acuerdo de mi reacción de cómo estaba, nunca me había visto y la verdad es que estaba muy calabaza, pero estuvo chido eso. Pero Brandon Ayuk nos da la victoria. Y ahí en el alambre, como dijo el buen Pepe Segarra, touchdown, y sacamos un juego que fue, repito, una total, completa y auténtica locura. Entonces la ofensiva de San Francisco camina bien, se mueve bien, salvo el último cuarto. Creo que por ahí de la mitad del tercer cuarto ya no camina, se empieza a doblar, Garoppolo empieza a errar, el ataque terrestre ya no funciona, Shanahan parece que tiene miedo de ganar y más bien quiere como mantener la ventaja y terminan despejando el balón, dándole oportunidades a los bengalíes. Entonces yo le daría un 8 a la ofensiva de San Francisco en general. Creo que al final lo rescatan con ese último drive de la victoria, ¿no? Entonces se va bien la ofensiva de San Francisco, pero tiene que ser más consistente todos los cuartos. Obviamente, como les decías también en el postgame, o sea, todos los equipos, porque nos centramos en San Francisco, pero si vemos a todos los equipos, ¿no?
Green Bay, Tampa Bay, los que sean, pues todos son, tienen inconsistencias y se equivocan y tienen intercepciones y no todos los pases los completan los quarterbacks y no todas las jugadas son de 40 yardas y todos despejan y bla, 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 ¿no? Entonces, San Francisco, quisiéramos que jugara perfecto, no se puede. No todos quisiéramos que jugaran todos los juegos como el de los Rams, pero no se puede. Y estas peleas de perros como la que se tuvo contra Cincinnati, pues se tiene que ganar. Muy bien San Francisco, al final lo saca, la ofensiva bien librada. La defensa, la frontal, Nick Bosa es una bestia, se lleva dos capturas. Se pudo haber llevado una tercera, pero pues por ahí Ambry Thomas se equivocó un par de veces y regala castigos tontos de novato. Pero Nick Bosa al final esa captura, gracias a esa captura Cincinnati nada más se va con tres porque nos estaban moviendo a la defensa en ese último, en el, su primer drive de los bengalíes del tiempo extra. Nos estaban arrastrando, yo dije nos van a anotar y Nick Bosa se lleva esa captura y nos salva el pellejo y solamente son tres y le da la oportunidad a San Francisco de hacerlo. DJ Jones es un héroe que no se está viendo, pero está apareciendo. DJ Jones lo está haciendo bastante bien. Kevin Givens también aparece hoy. Arden Kay también está apareciendo. Arik Armstead, pues por ahí no sigue, como que no se ve mucho. Yo esperaría más de Arik Armstead, no más allá de que no todos son capturas, pero yo quisiera más protagonista de Armstead. Pero Nick Bosa es una bestia, juega por la derecha, juega por la izquierda. Es de las pocas alas defensivas de la liga que puede jugar ambos lados y en ambos lados provoca caos, ¿no? Dijo que le iba a pegar a Burrow y sí lo hizo y lo capturó un par de veces. Y ya tiene, ¿qué? 15 capturas Bosa y habría que ver las estadísticas, pero se me hace que ya anda peleando por ser el líder en capturas de la NFL. Y sigue Atlanta, ahí les encargo. Entonces la frontal más o menos. Y bien, porque además con todo el Mixon se lleva 50 y tantas yardas. No llegan a las 100 yardas los bengalíes, 80 y tantas por tierra. Todo fue por aire donde nos hicieron mucho daño, ¿no? Aziz Al-Shaahir sale lastimado y hay que ver el reporte qué tan grave fue esa lesión, pero Aziz Al-Shaahir nuevamente es el líder en tacleadas. Creo que tiene 3 para pérdidas yardas, una captura. O sea, lo de Al-Shaahir está jugando a un altísimo nivel. Fred Warner se está quedando atrás incluso de Al-Shaahir, pero juega bien. La unidad de linebackers en general bien. Marcel Harris por ahí apareciendo. Se lleva una buena tacleada contra Mixon en una que parecía que se podía escapar. Entonces bien el cuerpo de linebackers. Atrás Ufanga se pierde, pero bueno, es que esa jugada fue una total y completa locura. Y también la suerte juega y Bengalíes tuvo mucha suerte. Ese pase de Burrow, o sea, en la línea se lo lleva Chase, ¿no? Ufanga había ido a cubrir, pero justo lo tira cuando cambia de dirección y nos anotan. Uno por ahí que le pega al Shaahir y le rebota a Warner y le cae en las manos ahí al de Cincinnati. O sea, también la suerte le jugó a favor a los Bengals. Y por eso tuvieron mucho. Pero la zona profunda, más o menos, la profunda, las esquinas, es donde tenemos el problema, Houston, ¿no? Por ahí me decían, hay que ir por esquineros. Sí, pero ¿a quiénes? O sea, y es neta, ¿eh? ¿A quién jalamos ahorita? No sé qué nombres tengan por ahí. De alguna gente libre de calidad que ande suelto. Porque hacer trade en algún equipo tendríamos que ver qué se puede dar, ¿no? Ya empeñar draft no tenemos y cambiar piezas ahorita no se puede. Vamos a padecer ahí hasta al menos que no regrese Manuel Mosley, pero se habla de varias semanas que va a estar fuera. Josh Norman, muy lento ya, se sigue perdiendo mucho en las coberturas, suelta muchos hombres y Ambry Thomas pues lo chamaquearon. Yo, de hecho, no me explico por qué no metieron mejor a Lenoir, había jugado mejor en la pretemporada. Se la juegan con Ambry Thomas y pues fue el pan, ¿no? Horrible las esquinas y pues Burrow se lleva 300 y tantas yardas. También 2 anotaciones y nos hace mucho daño. Que yo Burrow, la neta, yo ya lo había visto más o menos, no lo había visto completamente en un juego. Y la verdad es que me sorprende lo de Joe Burrow, sí creo. Igual les comentaba, yo creo que Burrow y este de Herbert y estos van a ser las nuevas caras de los mariscales de campo de la NFL. Lo de Joe Burrow me dejó un muy buen sabor de boca, ¿no? Independientemente de que fuera el rival, creo que es un quarterback que va a ser generacional, tiene muchísimo talento ese chavo y aguas con los Bengals en el futuro, están construyendo un muy buen equipo. Les falta perímetro, les falta secundaria, pero ya casi todo lo demás lo tienen, bueno, y un buen fildeador, ¿no? Porque les costó puntos a los Bengals. Pero bueno, la defensa en general más o menos logra rescatar el final, se fajan al final en ese drive. Solamente le permite 3 a los Bengals y no se acababa el juego con un touchdown.
Entonces hay huecos ahí, las esquinas es el problema, ¿no? Las esquinas es el problema de la defensa, pero se fajan y sacan el partido y lo hicieron bien, aunque se redoblaron en el último cuarto, ¿no? Y permiten que nos remonte los bengalíes. Pero bueno, más o menos la defensa. Bien, más o menos. Algunos bien, algunos jugadores bien, algunos no tan bien. Equipos especiales bien, ya lo hicieron mejor. Ya no permitieron errores costosos que habíamos tenido, ¿no? Como el de Seattle y con el de... ¿qué fue? ¿Fue Jaguares o quién fue el que nos hizo un regreso de kickoff? O Minnesota, ¿no? O sea, ya hoy se centra bien, pero Robbie Gould ya es un jugador que yo creo que sí ya dio lo que tenía que dar. Habría que ver qué puede hacer San Francisco, buscar algún otro pateador. Yo sí buscaría un pateador ahorita. No sé si Vizcaíno, no sé si se acuerdan de él del año pasado, si ande agente libre o a quién podríamos traer, porque Robbie Gould es el Garópolo de los pateadores. Nos mete unos, nos falla otros y no sabemos también ya qué esperar de Robbie Gould. Y así no vamos a ganar, porque en la postemporada necesitas pateadores seguros que te definan juegos así. Si no lo tienes, no se va a poder. Entonces, ese es el tachecito, ese es el frijolito negro de los equipos especiales el día de hoy. Robbie Gould nos sigue costando puntos y pues no sé. Shanahan hace un buen planteamiento del juego, me parece. Si bien nuevamente le carga el juego en el brazo a Garópolo, porque termina tirando 41 veces, ¿no? Y solamente corrió otra vez 23, se le olvida correr el balón, le estaba corriendo bien a los Bengals y lo deja de hacer. Jeff Wilson estaba corriendo bien y se le ocurre ponerle el juego en el brazo a Garópolo, esta vez le sale, pero sí creo que Shanahan tiene que seguir corriendo el balón. Sí se le podía lanzar a los Bengals, se le tenía que lanzar porque ya lo habíamos analizado en Canal 49, mal perímetro que tienen los Bengals, se explotó, al final salió, pero no tenía que haber renunciado al ataque terrestre, ¿no? Vamos a ver si regresa Mitchell ya la próxima semana, vamos a ver la lesión de Al-Zahir, qué tan grave es, si Drew Greenlow puede regresar. Nomás no se nos hace ver a la tripleta junta, a Al-Zahir, a Greenlow y a Warner juntos, ya bien, pero bueno, se rescata un partido que pudo ser para cualquiera. Y si lo hubieran ganado los bengalíes también se lo merecían, porque creo que lo pelearon y casi lo sacan. Los errores los hundieron y San Francisco los aprovechó, ¿no? San Francisco no comete errores y esa es la gran diferencia. Y repito, en general en la NFL, ¿no? El equipo que no comete errores gana. Pero en San Francisco sí es una cosa que si no cometen errores, la victoria es casi un hecho. Y se vio en este juego, ¿no? Entonces yo tengo mi disyuntiva entre quién fue el jugador más valioso, si Bosa o si Kittle, ¿no? Yo me quedo con Kittle, salvo lo que ustedes digan, pero juegazo de George Kittle. Y se gana, señores, estamos en playoffs, al menos ahorita por el momento tenemos la ventaja. Quedan 4 juegos, sigue Atlanta, que en el papel no tendría que ser tan complicado, pero repito, y lo sabemos, no hay rival sencillo. No se puede confiar San Francisco contra los halcones negros, porque también a esos cuates como les gusta meternos la pata, ¿no? En general creo que las aves siempre les encanta meternos la pata, ¿no? Si no son las águilas, son los halcones marinos o los cardenales o los halcones negros. Entonces aguas con los pajarracos, porque eso siempre nos meten la pata. No se puede confiar San Francisco. Toda vez que en Atlanta pues no quieren a Shanahan y pues, siempre buscan desquitarse, ¿no? Nos ganaron hace unos años. Cuando íbamos en 2019, aquella temporada de Super Bowl, nos ganan en una semana que no se tenía que perder. Entonces San Francisco no puede bajar los hombros, porque aparte Ryan la trae con Shanahan y ahí va a haber tiro. Pero bueno, ya veremos qué pasa, señores. Feliz de la vida, no contento. Creo que empieza a oler a postemporada. No me quiero alocar, no lo quiero ya cantar, todavía falta. Y si hubiéramos perdido estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Tal vez todavía está en playoff, pero en séptimo lugar y ahí agarrándonos de las uñas. Ahorita San Francisco mete un pie a la postemporada, siento que mete un pie, falta el otro y para eso faltan 4 juegos más. No se puede perder esta ventaja, ganar el Atlanta sería genial y lo que venga, ¿no? Tennessee va a ser complicado, los Rams van a ser complicados, aunque ya los tengamos de chavos, es la última semana y ahí se van a jugar mucho ellos y nosotros, ¿no? Ese va a ser un agarrón. Independientemente de lo que pase hoy entre ellos, si pierden los Rams, nos ponemos a medio juego y ahí podríamos estar peleando hasta un quinto lugar, un quinto spot en postemporada. Ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa.
¿Qué más? No sé quién es, se me va el otro rival, los Tejanos creo que son. ¿Quién es el otro rival? Sí, los Tejanos, creo que sí. Entonces, pues bueno, quedan un par de juegos que se podrían ganar y con eso amarrar postemporada, pero todavía podríamos aspirar a treparnos más, ¿no? Pero bueno, ya no me extiendo, señores, vamos a seguir festejando. Estoy emocionalmente y físicamente cansado con mucha adrenalina la que tuve, mucho que no sufría tanto un juego. Sí lo sufro, pero este estuvo muy cardíaco y ya necesito descansar. Señores, síganme en las redes sociales, Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch. Estoy como Canal 49. El miércoles nos vemos en Twitch, a todos los que andan allá, toda la banda twitchera. Ahí nos vemos, ahí platicamos, ahí seguimos cotorreando y nos aventamos el juego contra los Halcones Negros. El jueves Canal 49, no se lo pierdan. Ya vamos a revisar ya más con números, más detenidamente lo que fue esta actuación de los Niners contra los Bengalíes. Y vamos a analizar al siguiente rival, que son los Halcones Negros de Atlanta, que también, aunque parezca mentira, siguen in the hunt, siguen en la pelea. Y todos esos equipos siguen rascando porque están a un juego del Washington Football Team, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos descartar a nadie. Todavía todos estamos peleando por la postemporada. ¿Qué más? Pues nada más, señores. Agradecerles nuevamente Hugo, Germán, Dave, Damián, a todos los que están haciendo posible esto, a Roal y a toda la banda que apoya en las transmisiones en vivo, que dejan superchats. Gracias, carnales, muchas gracias. Gracias a ustedes se hace posible todos estos regalitos y que el canal siga caminando para el mejor equipo y la mejor afición del mundo mundial, los San Francisco 49ers. Señores, esto todavía no se acaba y estamos más vivos que nunca. Les mando un abrazote a todos, mucha buena vibra. ¡Ganamos! ¡A festejar! ¡Go Niners!